Ecuaciones con raíces. Raíz de x más 7 menos 1 igual a x. Cuando hay raíz, lo que hay que hacer es todo lo que tenga raíz dejarlo en un miembro y lo que no tenga en otro. Entonces aquí quedaría raíz de x más 7 igual a x más 1. Y ahora hacemos lo que se ha hecho toda la vida, hacer lo mismo en los dos miembros. ¿Qué es lo mismo? Para que se simplifique la raíz, elevo los dos miembros al cuadrado y me queda raíz de x más 7 al cuadrado es x más 7 y x más 1 al cuadrado es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Paso esto hacia aquí, me queda x cuadrado más 1 más 2x menos x menos 7 y me queda una ecuación de segundo grado preciosa que es x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Y yo voy y la hago. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2a. Esto es menos 1 más menos 5 partido 2. Menos 1 más 5, 4 entre 2, 2 y menos 3. Y ahora hay que comprobar si las dos soluciones valen o no. ¿El 2 vale? Pues hago raíz de 2 más 7 menos 1, que es 3 menos 1, 2. Como x vale 2, el 2 sí me vale. Y el menos 3, menos 3, menos 1, perdón. Menos 3 más 7 menos 1. Entonces 2 menos 1, que es 1. No me vale, ¿no? Que no me vale. El menos 3. Porque lo sustituyo y me da 1. Y me tendría que dar x, que es menos 3. Sí, pero... Ah, ahora sí. Sí. Uy. Pero esta es muy fácil. Lo bueno es cuando salen dos raíces. ¿Qué hago cuando salen dos raíces? Veremos. Borro, 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 borro. Borro, 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 borro. Borro. Hay que hacer lo mismo dos veces. Borro. 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 Esta, por ejemplo. Raíz de x más 6 menos raíz de x menos 2 igual a 2. Pongo una raíz en un miembro y la otra en el otro. Con perdón. ¿Vale? Y ahora elevo los dos miembros al cuadrado. Aquí se simplifica la raíz y aquí me queda un producto notable que es cuadrado del primero, 4, más cuadrado del segundo, que quedaría x menos 2, más el doble del primero, que es 2, por el segundo, que es raíz de x menos 2. Qué bonito, ¿eh? Qué cosa. Voy a pasar esto a la izquierda. Me queda x más 6 menos 4 menos x más 2 igual a 4 raíz de x menos 2. A la izquierda me queda, qué suerte, x menos x, 0. 6 menos 2 más 2, 4. Aquí he tenido una suerte morrocotuda porque me libro de un montón de cosas. Ahora el 4 lo puedo pasar dividiendo.
Y me queda que 1 es igual a raíz de x menos 2. Y vuelvo a elevar los dos miembros al cuadrado. Hay que hacerlo dos veces porque hay dos raíces. Y de aquí me sale x igual a 3. ¿Funciona o no? Voy a ver. Si x es 3, me queda raíz de 3 más 6 menos raíz de 3 menos 2. Raíz de 9 es 3 menos 1, 2. O sea que esa solución es válida.